Un cantautor guatemalteco fue invitado para musicalizar este Festival de la Poesía en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, en donde, por medio del arte, la niñez desaparecida estuvo presente. La noche del 1 de agosto, el Teatro Municipal de Quetzaltenango fue el marco para la inauguración formal del Encuentro Poético Internacional. En su interior se observaron diversas instalaciones representando a la niñez. Además de que son esculturas, les colocamos luz para que fueran notorias. Cada figura, que es la figura de un niño real, que es como una especie de molde, representa una, el encuentro, dos, la esperanza de volver a encontrar. Es una problemática del presente, hay miles de familias buscando, particularmente muchas familias buscando a niños, y encontramos en la poesía y en el equipo de Metáfora una excelente coordinación. La inauguración del festival se dio con la lectura de poesía y palabras del director del festival, así como de la hija del poeta Roberto Obregón. Nos ha tocado prender la hoguera en la oscuridad de la noche. Nosotros somos la región más espesa. Darle ese homenaje a las y los niños que han desaparecido, creemos que es un tema que es importante y que es necesario como sociedad asumirlo. Mi humilde aporte a la poesía del más grande poeta de Guatemala, según mi particular punto de vista, dejar instaladas todas estas vibraciones, estas emociones desde la música a partir de la palabra de Roberto Obregón Morales es algo que no tiene precio. Estrellas, sombras y gaviotas y pisadas de barcos desaparecidos. Entonces vengo el color de la arena, del sueño, y el mar se retira ocultando. En la tierra de la morería San Cristóbal Totonicapán se llevó a cabo una marcha poética. La caminata poética tiene el ideal de que el arte debe de estar en la vía pública. Oís cómo se inunda el horizonte. Recorremos la calle con el moloj, que es la marimba, que el moloj es en la vida festiva del municipio, es decir, que hay una fiesta en el pueblo, ¿verdad? La poesía es como una manera de respirar, y si no escribe poemas, se me siento un poco mal. Una de las grandes labores que hace el Festival de Poesía de Quetzaltenango es llevar la poesía a la gente. No quiero niños aterrados, con miedo al aire, al sol, al tío, al padre, al vecino, al sacerdote, a la noche, a la madre, a la gente, a la calle, a la iglesia, a la escuela, a la vida, teniendo que elegir entre una forma de trabajo u otra. Para mí siempre es un honor participar, porque son de estas cosas y eventos que han funcionado, que han transgredido, que han traído un montón de información y enseñanza. Son estos pequeños espacios, no solo de arte, sino de humanidad, en donde se pueden hablar de esas cosas que en verdad te hacen sentir. Guatemala puede tener un montón de crisis, pero el hilo humano lo seguimos manteniendo palpitante y estamos vivos y seguimos trabajando con eso. Y
El origen de la maldad es vientre donde crecen almizcles ciego, telaraña y pulpa donde viudas negras se acurrucan. Respira y me lo sabe. Que siempre cosecha al mismo tiempo el ritmo de un niño, sobre todo su sonrisa, la habilidad del payaso para reírse de sí mismo. Supe que podría sumarme al flujo eterno de las olas, el rock interior de la sable, que se persigue a mitad de la noche. Que te despidas y que aún recuerde nuestra escuela. La belleza de una rata jamás podrá sucumbir a la fealdad de un apagón, donde retozan los niños entre el aire cuando cesan las balaceras. El festival hace que la palabra llegue a lugares en donde por lo general no se tiene acceso a la poesía. Estamos en la comisaría 41 de la Policía Nacional Civil en Quetzaltenango. Estamos a punto de realizar una lectura de poesía acá con los policías miembros de esta comisaría. Lo que buscamos es tratar de que la poesía llegue y que no solamente sea presentada en grandes estadios, en grandes teatros, en lugares en donde pues la mentalidad de la persona cree que la poesía debe estar, sino llevarlo a lugares, como bien decía, no convencionales, ¿verdad? Y en este caso pues quisimos animarnos también a traer la poesía a una comisaría de policía, ¿verdad? Algún día no habrá más gente, los bombillos no tendrán más energía y la oscuridad abrazará por completo mi cuerpo. En el patio estaban las sábanas blancas colgadas para secar. Dos callejones de sábanas blancas por donde corro, dizque escapándome de las obligaciones. El corazón acróbata, desde que te conoce, ha perdido la serenidad. En el vaivén trapecista de cada día, se quedó congelado al otro extremo de la cuerda. ¿Cuántas veces me he sentido sin fuerza? Tal vez las mismas ocasiones en las que mi mano ha saludado la brisa de la tarde. El sonido de las bocinas de los buses extraurbanos me atrofian los oídos. Todos saben quién soy y a veces yo no sé si soy o me parezco. Y es la primera actividad que se lleva de este tipo. Es una forma de fomentar la cultura directamente de la lectura. El festival sirvió para posicionar una temática a nivel de opinión pública que lamentablemente pasa desapercibida en Guatemala. A pesar de la magnitud de la problemática, estamos hablando obviamente de la desaparición de niños, tanto desapariciones a raíz del conflicto armado interno que en los 20 años desde la firma de los acuerdos de paz, por diferentes razones. Lamentablemente Guatemala tiene uno de los primatos, digamos, muy altos a nivel internacional. Es el segundo país en América Latina después de Colombia por el número de desaparecidos del conflicto armado. Y en el caso de la niñez desaparecida se habla de por lo menos 6 niños diarios, que supera inclusive las cantidades de desapariciones de niños en países donde sí hay todavía una guerra. El Festival de Poesía de Quetzaltenango es una iniciativa de la Asociación Metáfora con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que ha colaborado con encontrar niños desaparecidos, así como el apoyo a los padres afectados.